qué estamos hoy aquí todavía con esta energía? ¿Por qué? Porque nosotros sentimos la marcha del hambre, la marcha vibra, la marcha está viva, la marcha está en nosotros. Nosotros caminamos y sufrimos así, paso con paso, pie con pie, con estos hombres que en un principio ellos pensaron que nosotras, ellos no podían llevar, ellos creían que nos podían llevar. Y ellos se esmeraban por tratarnos como reinas. Pero dentro de estas reinas hay mujeres revolucionarias, combativas, mujeres que echan la fuerza todo delante. Y hoy en día somos y seremos miembros de la Marcha del Hambre, gente que vibra, que vive y que siente lo que fue la Marcha del Hambre, compañero. ¡Que viva la Marcha del Hambre! ¡Que viva! Nostalgia, alegrías, son muchas las emociones de hace 50 años. Eran cientos y cientos y miles de personas que se sumaban al sentir de los educadores y que sentían como propia la causa de la educación del país. Comenzaron los paros, comenzaron los enfrentamientos con el ejército, con la policía. Nos echaban de un lado, nos echaban los caballos, nos correteaban. Pero ya, como nosotros hacíamos todo esto y no se resolvía nada, entonces ya había que buscar la manera por medio del cual el gobierno se moviera. El gobierno dijera, esta gente necesita, esta gente existe. ¡Que viva la gloriosa marcha del hambre! ¡Viva! Aquí estamos los maestros y vamos a seguir luchando con nuestras generaciones venideras. Entregamos las banderas de la lucha a todos los colombianos. También por la tristeza de ver que todavía estamos vivos. Estamos vivos y que nuestros compañeros no pudieron ver esta celebración, los que se fueron ya.